Shalom y bienvenidos a todos. Vemos aquí la fecha es domingo, mayo 15 del año 2016, son las 10:45 minutos AM de la mañana. Habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá, de Su Majestad Imperial, el amado Hel Selassie. En nuestra agenda teníamos preparado continuar con el estudio del Shabbat que acabamos de finalizar, el cual es la lectura semanal Rastafari número 30, Kedoshim, Kedusan, Santos. Ya pasó ese Shabbat, entramos a la lectura semanal Rastafari número 31, titulada en el hebreo Emor, es decir, habla. Pero damos gracias al más alto por la oportunidad de encontrar lo que en nuestra alma y así, o sea, nuestra conciencia es clara en que la forma en que vamos a continuar es adecuada y apropiada respecto a la situación y las circunstancias en las que nos encontramos como un pueblo saliendo del pecado de Egipto, ejerciendo los primeros pasos de la libertad, la cual es una mujer de virtud o una mujer como, de hecho, nos vamos a dirigir al, sería dentro de los proverbios. Esperemos poder encontrarlo rápidamente. Creo que es el proverbio número 31. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Pues libertad, ¿quién la atrapará y quién luchará para mantenerla? La libertad requiere eterna vigilancia. Dice Su Majestad Imperial que la más mínima transgresión no continúe sin haber sido detectada y mucho menos sin que se aplique un remedio. Es tan sencillo caer en las trampas del hashetán, del adversario. O sea, esto puede parecer una frase muy fácil de recibir, pero debemos ponernos a pensar con toda franqueza y sinceridad en el pecado. Debemos pensar siempre en el pecado y empezar a contemplar, meditar y llegar a un entendimiento profundo dentro del sí mismo, establecer claramente la razón por la cual estamos dispuestos a morir, que a través del morir por la causa que es suya hayamos heredado vida. Debes de estar preocupados por excusas o razones por las cuales vivir, que muéramos, es decir, estarnos enfocando o concentrando en excusas para no luchar hasta la muerte, no dar todo. Muriendo por la causa que es justa, uno obtiene vida, vida eterna. Una persona que se molesta en satisfacer la conciencia con mentiras, las cuales lo mueven a evitar la lucha, habiendo preservado su supuesta vida, en realidad la ha perdido. No capaz de luchar para preservar una mujer fuerte, una libertad. Entonces, bueno, la independencia, la libertad, es presionada por ataques muy sutiles, muy discretos, no fácilmente detectados. En lo personal lo hemos establecido y lo hemos hecho nuestra prioridad y hemos atenídonos lo mejor posible a este principio y sabemos que es lo mejor y lo más eficiente, lo más eficaz
Y testifico con toda sinceridad que esto es porque se podría decir que mi posición es actuar en un estilo, un sentido segunda generación, se podría decir, porque mi maestro, siguiendo de Yeshua HaMashiach, quien es digno de ser llamado fiel y verdadero a su majestad imperial Haile Selassie I, sobre la tierra, es nuestro Rebbe Raziel Dinos Teferi. Para mí, en lo personal, Wendell Miadon, mi hermano Yadon, se podría decir que porque él es mi hermano mayor, yo he aprendido de los errores que él ha cometido, los cuales, después de mucho tiempo, incluso mucho tiempo después de yo, en lo personal, haberlo reconocido, se escucha testigo de él mismo decir: he hecho unas cosas las cuales haré lo posible evitar en el pronto futuro. Y no, o sea, no necesariamente comportamientos o errores de esa naturaleza, haciéndole mal a otro, porque nuestro Rebbe Raziel Dinos Teferi es, o sea, una persona tan, tan suave, tan aterrizado. No, no, no quiero y pido con la más alta, o sea, con el más alto deseo, que no se confundan o malinterpreten estas palabras. No, no presentamos cargos acusadores contra nuestro propio hermano, que eso se sepa. Me refiero a errores en la práctica, en la profesión de la palabra, errores los cuales yo he notado, y no son errores, porque he aquí que hay beneficio en el aprender del error, por cual razón era necesario para evitar a las futuras generaciones las mismas dificultades que pueden ser evitadas. Me refiero a la forma de enseñar. Hay suficiente confusión, suficiente ignorancia, enfermedad y pobreza para alimentar con cosas que van a agregar a estos enemigos de la humanidad, a estos enemigos de la vida. Por cual razón lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar, que por mi parte prefiero aburrir al pueblo, que al cabo quien se aburra, quien se convierta en un burro, se podría decir, quien no desee continuar con lo que es necesario para edificar, que se alejen. Es mejor que nos pongan los cuernos de un principio y se alejen y no sean un obstáculo a que pretendan por largo periodo de tiempo ser fiel a algo que en realidad no lo son. Por cual razón me limito a presentar y a edificar basándonos en los principios crucial, o sea, críticos, en los principios fundamentales: la Biblia, la gloria, que es uno y la misma, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, Hijo del Dios viviente, y la enseñanza de Ketama Selassie. Fuera de esto, prefiero no tocar temas que en lo personal sé que no importan en esta situación, por mi parte, dada mi responsabilidad. Para otros, todos son libres para estudiar y hacer lo que desean y obtener los conocimientos los cuales creen ser necesarios en cada caso individual. Yo no soy nadie para criticarlo, pero por mi parte, yo sé que suficiente problema hay con el estado de la humanidad actualmente, como para yo, sabiendo mejor, agregar a estas dificultades que ya son presentes y en unos casos inevitables. Nuestro ministro es principalmente para crecer y allegarnos, acercarnos a la gloria de su majestad, que es la Biblia, Yeshua HaMashiach, y su majestad imperial, Ketama Selassie, en espíritu y en verdad. Estoy pensando lo que dije hace poco.
No es que no importen ciertas cosas, es de que hay cosas más importantes. Me disculpo por haber expresado de esa forma. Tal vez no sea lo más correcto, la forma más apropiada para haberlo hecho o dicho de tal manera. No es que ciertas cosas no importen, es que hay cosas de más importancia las cuales, entendiendo y recibiendo perfectamente, créanlo. Yo doy mi testigo, mi testimonio personal, que el estudiar la Biblia es suficiente porque cualquier otro tipo de estudio, de conocimiento, se facilita el poder discernir, decidir y dividir correctamente, moralmente, sobre principios y pilares sólidos, eternos, un mejor expresar del conocimiento y una mejor aplicación del conocimiento. Yo les recuerdo, no soy estudiado, no he sido expuesto a muchas cosas. No soy una persona que ha ido de viaje, no conozco, pero me encuentro que esto y el hecho que he tomado la responsabilidad de continuar en este ministro, y porque no quiero que mis compañeros, hermanas y hermanos se desvíen, por esa misma razón yo mismo me he limitado a solamente enfocarme en la Biblia, en su majestad y el Hijo del Dios viviente. ¿Por cuál razón encuentro que el conocimiento es tan, o sea, es un fruto inexplicable? Es una bendición que sabiendo nada, qué bendición que cualquier cosa que se comunique, el Espíritu está presente y me guía en la forma de acomodarme, reinando sobre todas cosas incluso, porque donde está su palabra, está la vara de corrección. Si uno se entrega a esa voluntad con la más alta sencillez, uno reina estando en la presencia de Él. Su majestad, habiendo finalizado toda obra, he aquí, yo seré reemplazado por la futura generación, dijo. Y he aquí que donde yo me encuentre de pie, estoy en presencia de su majestad con toda autoridad, y lo digo o sea, con toda la honestidad y sinceramente. Y no hay vergüenza, y no me avergüenzo de decirlo firmemente. Donde yo esté presente en Cristo Jesús, aparte y alejado del pecado, allí está su majestad. Y la autoridad existe y es segura. Y mi palabra, siendo la suya, es gloria a Él a través del Hijo. ¿Qué hay de todo esto? Que por el hecho de querer guardar a mis compañeros, guardar en la más alta seguridad, yo mismo he tenido que limitarme y confiar en la más alta seguridad. ¿Por cuál razón encuentro que en la Biblia, en su majestad y en Yeshua HaMashiach es suficiente para superar las dificultades y las tentaciones que nos confrontan día tras día? Y no me encuentro limitado, y no me encuentro con hambre, y no me encuentro faltando. Me encuentro en que por más retirado esté yo de una plática, en Cristo, en luz de su majestad, vía el Espíritu Santo, dirijo la plática, dirijo el estudio, dirijo la circunstancia, la situación, el ambiente, y corrijo incluso a los más educados. ¿Por qué sería esto? Pues en el deseo de querer preservar a su gente, su pueblo, llamado, querido y apartado a Él. En el deseo de guardarlos en ese amor.
No sé si me expreso bien, si me explico, pero es quisiera que algunos entendieran. Hay cosas más importantes que los deseos del hombre. A veces cuando uno pone sus deseos hacia el lado y se sacrificia por el más alto bien, uno recibe más bendición y más bien de lo que hubiera si hubiera continuado egoístamente en su desear obtener ciertas cosas, las cuales en realidad se convierten en vanidad. Voy a dar un ejemplo específico. Hay muchos diferentes estudios los cuales son interesantes, pero no me conviene. No porque no me convengan a mí. Yo podría disfrutar de ellos, pero entonces, ¿cómo me llamaría yo fiel y verdadero Rastafari si mi pueblo está con hambre? ¿Por cuál razón? Todas cosas soy libre de hacer, pero no todas cosas me convienen. ¿Por qué? Porque no le conviene a mi pueblo, a su pueblo. Un pueblo querido y escogido. ¿Por cuál razón no me conviene a mí? Porque lo que haga al prójimo es lo que me hago a mí mismo. Y por el querer guardar a su pueblo en su palabra, en su gloria, me he limitado a solamente estudiar su palabra y su gloria. Veo que triunfo sobre todas cosas, aunque en lo natural pues continuamos con las dificultades que confrontan a todo ser humano. Ahora, habiendo dicho todo eso, ¿a qué vamos? Damos gracias al más alto porque se nos presentó, y esto va a ser difícil, pero es lo que es y se debe saber, y no hay error en las obras y los labores de Rastafari, pero sí hay progreso y debemos aprender de todo. Leímos un documento al cual se nos entregó, el cual con toda sinceridad lo repasamos, y todo trabajo es bueno y es eficaz. Solamente que debía yo en lo personal esperar para realmente exprimir la oportunidad de edificar con este ejemplo, porque en lo personal el documento no es de mi interés. Por favor, no se sientan desanimados, no se sientan descarriados. No es mi intención, que se sepa con la más alta claridad, que no es mi intención hacer las obras de los hermanos fieles y verdaderos menos. Quien no pueda recibir esto, fuera. La verdad, no ocupamos a aquellos quienes adoran a los sentimientos y las emociones. Uno que sea verdad, un soldado no se pone a alegar con el, o sea, y tampoco es para decir que soy un tipo de diputado o que pienso yo ser quien es el dictador de todas cosas. Tampoco es así, pero cuando uno está en un ejército y lucha junto, cuando la instrucción que un hermano da a otro por el bien de la población, no hay competencia. Entonces, quien no pueda recibir lo que es justo y necesario, es mejor que pues abran camino. Entonces yo confío en que pues el mensaje se va a recibir como se debe de recibir. O sea, claro, no podemos evitar el hecho que el alma siente el golpe. Pero vean aquí, el principio de la sabiduría es reverencia. Hay un proverbio, creo que es el proverbio número 7, en donde cuando dice eso, no dice bemejmeria, no dice berasit. En el hebreo, Génesis capítulo 1, verso 1, inicia diciendo en el principio, berasit. En el etíope, amhárico, empieza diciendo bemejmeria. Pues este proverbio número 7, creo que es, dice, el principio de sabiduría es reverencia a Yahweh Elohim, Jehová nuestro Dios. Pero es curioso porque la palabra para el principio no es refiriéndose al principio del espacio y el tiempo, se podría decir, sino al apuñalar, al traspasar. Es decir, por decir, no sabría, vean, aquí tengo
Aquí tengo un libro de traducción a nuestra conveniencia. Pierce es la palabra que, de hecho, no sé ni cómo se escribe en el inglés. A ver, creo que es P. Y a ver, no recuerdo ni cómo se escribe la palabra. Pierce. Creo que es PEA. El punto es de que, como le dicen a María, que este será quien penetra. Es como una penetración. Bueno, vamos a intentar encontrar la palabra aquí para traducirla. Y se me hace que no se va a hacer, porque no recuerdo exactamente cómo se. Perlin. Penetrar, traspasar, apuñalar, pero en el sentido como lo haría una espada al penetrar la piel humana. Pierce. Bueno, de hecho pausamos el aparato para buscar la palabra y pues no la encontramos, pero aprendemos que a veces hacemos muy difíciles las cosas que son sencillas. Es traspasar, o sea, el principio de la sabiduría es el traspasar de la piel, es el superar lo que es lo carnal, lo natural y recibir lo divino. Entonces confiamos en que algunos, aunque no podemos evitar el hecho que en lo natural se siente, o sea, uno se siente dañado, la verdad duele, pero esto es el inicio de la sabiduría, el pues superar lo que es por naturaleza en contra del espíritu, superar el traspasar todas cosas y el ser penetrado hasta la profundidad del alma, en lo cual, a través de lo cual uno es hecho libre, libre del error. Esas actitudes y sentimientos y emociones no son dignas de ser llamadas fiel y verdaderas, así es de que confiamos que tampoco se malinterpreten las palabras que hablamos, pero también que se reciban de una buena voluntad en el Espíritu, regociándose en Cristo Jesús, quien fue penetrado por nosotros. Para el hombre, menciono que es un poco más difícil porque el orgullo lo separa de lo que es sagrado, apartado y santo, santificado. El orgullo es muy peligroso, cosa la cual deberíamos destruir con todo, sin dejar rastro a él. El orgullo nos detiene de todas cosas, porque sería. La mujer es un poco más ligera y más sencilla de penetrar por la no, atonomía o por la composición de su naturaleza humana. Y tampoco es como para ser inmaduros respecto al tema, pero ejemplo, la mujer al tomar parte en relación sexual, la mujer es quien recibe ella siendo el estado y permite que sea habitado por algo extranjero, confiando en que es uno con ella. Por cual razón la mujer debe ser más humilde por naturaleza y nada lo puede cambiar. No digo que todas, pero en comparación al hombre, la mujer es más sencilla y más accesible al confiar por esa naturaleza, por cual razón es necesario tener más preocupación o precaución o tener más estar más al atento, más atentadas a esta debilidad que también puede ser una fuerza muy útil. Pero poder discernir y dividir correctamente dónde hay que aplicar la confianza y no ser abusadas por la serpiente en la forma tan sutil en la cual engaña, y la mujer siendo tan aceptable en su humildad, cae víctima a la trampa del adversario. Ahora, regresando al tema, la mujer es penetrada. ¿Por cuál razón el hombre, siendo quien penetra, se podría decir, es más difícil para que las palabras que son verdaderas penetren a la profundidad del hombre, siendo que el hombre se siente menos y se siente
humillado por completo, porque pues es o sea, solamente viendo las cosas en lo físico y en la psicología, la violación de un hombre es, podría ser, quizás, y no es para limitar una violación a una mujer, pero quizás sea más, cause más daño, dado a la naturaleza que el hombre no es quien, haciendo las cosas apropiadamente, tomando parte en una actividad sexual, claro, bajo matrimonio y guiados en el espíritu de amor y todas esas cosas, haciéndolo apropiadamente, el hombre es quien comete o entra a la mujer. Entonces, cuando el hombre es violado, podemos suponer, al menos bajo, o sea, basado en mi ignorancia, supongo que el hombre es afectado más, con más seriedad, más gravemente. ¿Por cuál razón? Utilizo este ejemplo para expresar cómo existe la resistencia al permitir que seamos penetrados con esa palabra que es correcta y es honesta y es justa y es necesario. Pero también expreso este ejemplo para que el hombre pueda hacer al lado su orgullo, su orgullo y su orgullo, y permita que, aunque pueda sentirse como una violación, en realidad es una penetración la cual es limpieza, es purificación más que nada. Debemos permitir que las cosas sagradas, santas y santificadas a Jehová nuestro Dios entren al templo. Son las cosas las cuales causan daño al templo, las cuales debemos de eliminar. Y vean aquí que el orgullo y cosas de esa naturaleza, las cuales son enemigos al bien, están presentes en el templo. Qué curioso, nunca lo habíamos pensado de esa forma, pero el mal ya es presente. Y en torno, cuando la palabra que es correcta y es buena es expresada, no permitimos o no le garantizamos acceso al templo que haga el trabajo de la purificación. Así es de que estamos muy conscientes de esto, pero confiamos en que la voluntad de Yah se hace, porque al caos no hay otra posibilidad. Nos vamos a dirigir al Santo Evangelio según San Lucas, capítulo, al parecer es el capítulo 2, porque tiene mucho que ver con esto. Dice el verso número 22, dice: y como se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moshe Avinu, padre Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz. Sabemos la película esta de The Matrix, la matriz. Quien abriera el corazón a lo bueno y quien cerrara a lo malo, o enviara en exilio a lo malo, estando por dentro ya presente. Todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor, apartado y sagrado. Veamos, aquí vemos una perfecta escritura la cual expresa lo que hemos mencionado. El hombre debe entender que a tiempo debe ser mujer. La mujer debe de entender que a tiempo debe ser hombre. El hombre fue dividido, del riñón del hombre o del lado del hombre salió la mujer, por cual razón éramos uno y debemos ser uno. Entonces debemos entender que fuimos creados en su imagen y a su semejanza, hombre y mujer fue creado. Y, o sea, si recuerdan esa escritura, está expresando una doble, o sea, una, expresa el ser dos en uno y el ser uno en dos. Dos en uno, en que es el origen, pero después de las separaciones es uno en dos. Pero el principio es uno y el mismo. Aunque yo en lo personal haya sido manifestado como hombre, debo aceptar mi aspecto femenino para poder ser completo y perfecto. Para no estar, o sea, basándome a un lado o inclinándome al otro, sino ser en el centro, recto y perfecto. Y esto no tiene nada que ver con comportamientos los cuales no son adecuados, basándonos a la instrucción del Creador. Pero
en la profesión y practicalidad de lo que es vivir una vida más completa. Reconocer que somos, en parte, poseemos atributos femeninos y masculinos. Y quien salga de esto, quien permita que la buena palabra lo penetre sin sentirse violado y reconocer ser purificado, ellos quienes abren la matriz, será llamado santo el Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había un hombre de Jerusalén, llamado Shemón. Y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, el Menfes Kedus, Ruach HaKodesh, Santo, era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, Menfes Kedus, que no vería la muerte antes que viese al Cristo, al Mashiach, HaMashiach del Señor, al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, Mekdesh. Y cuando metieron al niño, Lich Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, Baruch Hashem, y dijo: Ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará, de esto hablamos, y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Entonces pasamos aquí, pero para solamente una preparación para el hecho de que, pues, lo que estamos presentando es difícil, siendo que tiene que ver con la comunidad y relación interna. Ahora, estábamos, se nos pidió un favor, y con todo gusto, aunque, como habíamos mencionado, el punto principal o el ¿cómo se podría decir? El tema no es de nuestro interés. Repito, no es para desanimar a nadie. Todas las cosas son buenas, y este mismo video, esta presentación, es testigo de que todo, si uno con paciencia recibe el Espíritu Santo, entonces uno es dirigido a recibir la bendición que uno puede recibir de todas cosas. Al contrario, un corazón orgulloso, el cual, o un corazón maligno, el cual yo pude haber ejercido, nada, esas cosas no me importan, olvidarlo y ni tomarlo en cuenta. Yo, sabiendo que no me importa y que no me interesa, en lo personal continué yendo en contra de mi voluntad humana, sabiendo que el Espíritu debe guiar en todas cosas. Y no es la primera vez. De hecho, acabo de hacer un dibujo, un diseño para un hermano, para su esposa, mi hermana, en donde tiene gallinas y un diseño para representar lo que está empezando su hermana esposa para vender huevos. Entonces quería un diseño en donde representara a sus hijos, que son gallos, y que, pues, es una granja muy descontrolada, pues, por los niños, los gallitos andando corriendo por el campo. Entonces, le dije a mi hermana, le dije: ¿Sabes qué? Pues la verdad, no me gusta estar haciendo esa cosa, porque, pues, no me gusta cobrar, no me gusta estar presionado porque piensa la otra gente o quiere satisfacer a nadie. Dile que no lo voy a hacer. Sin embargo, habiendo dicho eso, continué con el estudio. Empecé a leer las escrituras con cosas que tenían que ver con gallo. Apareció la historia de Pedro, como Jesús le dijo: antes de que cante el gallo, me vas a rechazar.
Y pues estudié un poco. Y el siguiente día dije, no, sabes qué, hermana, es de a tiro, por seguro no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no quiero. Tan sencillo como eso. Por favor, comunica eso a nuestro hermano. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, continué estudiando. He aquí que eso ya fue hace unos meses, o un mes, 2 meses, y acaba de enviar el producto final ayer, creo. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque pues me doy cuenta que es un testimonio claro y verdadero. Habiendo estado completamente en contra, permití que el espíritu sea quien decide. Y empecé a ver cosas, empecé a ver señales a través del estudio y pues fui motivado para finalizar, para iniciar la obra. Lo hice, hemos finalizado y aquí toda gloria allá, quien hizo todo. Pero uno, o sea, uno debe de poner de su parte. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Lo menciono porque esta es la misma situación. O sea, me presentó un documento, hermano, puedes elaborar en relación a este tema. Lo leí, pero sabía que no era tiempo. Así es de que envié un mensaje, permítenos paciencia, no, hay cosas que tengo que pensar, porque no sé cómo utilizar esto para la edificación del pueblo. Siendo así, esta mañana, desde antes que empezamos a grabar, minutos antes estábamos traduciendo unos dichos de Su Majestad Imperial, y esto es lo que tradujimos. De hecho, dice trabajo, bajo el tema de trabajo. Ya va a haber pequeña festividad y pocas celebraciones en estos años. Nuestra tarea actualmente es demostrar ser nosotros dignos de la porción, de la suerte, la cual hemos nosotros reclamado ser la nuestra, capaces de emplear nuestros talentos y recursos en la causa de África y el pueblo africano, y agrego yo en la causa de Etiopía y el pueblo etíope, y agrego yo en la causa de Israel, nosotros esparcidos, y el pueblo israelita, hebreos, nosotros en el oeste, en las Américas. Entonces continúa diciendo aquí la traducción, el camino va a ser peligroso, sacrificios se van a exigir de nosotros, nuestras labores van a irse sin haber sido observados y nuestros triunfos sin atención, es decir, no detectados, sin notar, excepto por nosotros mismos. Y en el ultimado sentir, esto es completamente como debe ser, por razón que somos hombre, hombre, mujer. Y esto es la suerte, la porción del hombre o la mujer. Hagámonos a nosotros trabajar juntos, brazo a brazo, se diría mano a mano, como hermanos, que nuestra progenie pueda vivir en paz y en el bienestar. Que la posteridad pueda dar honor a nuestros nombres y nuestros éxitos. Esto será suficiente, que esto sea suficiente. Esto será nuestro triunfo, nuestra victoria. Hágalo, Todopoderoso Dios, nos permita a nosotros, nos lo permita. Entonces, esta es la traducción que estábamos haciendo cuando de repente todo cayó por su propio peso a la voluntad del Espíritu Santo. Ni siquiera estábamos pensando en el tema que hemos mencionado. Y ahora estamos preparados para continuar a elaborar respecto a lo que se nos pidió. El documento es acerca de las órdenes o decoraciones imperiales. La obra que se nos presenta, que nos confronta, es un camino peligroso. Sacrificios se van a exigir de nosotros. Nuestras labores van a irse sin ser sido observados, y nuestros triunfos no habiendo sido notados, excepto por nosotros mismos. Y en el ultimado sentir, esto es completamente como debe ser, por razón que somos hombre, hagamos a nosotros trabajar juntos, brazo a brazo, como hermanos.
las decoraciones, porque en cuanto vi el documento para empezar, o sea, ¿dónde está Cristo Jesús? ¿Dónde están las Sagradas Escrituras y dónde está su majestad imperial? Es lo primero que yo me pregunto. Fuera de esto, he mencionado y lo sigo mencionando, pues no hay interés en mí. Pero gracias a Yah, se nos ha entregado la forma de incluir todo en esto para demostrar que no hay obra que sea incorrecta y que sea de menospreciar todo. Es para la buena voluntad de Yah, si es que nosotros nos aplicamos con paciencia para recibir y declarar el reino en gloria. Entonces, que no se desanimen los individuos por esto, en especial nuestro hermano o sea, ¿qué más podemos decir? El alma es tratado por el fuego y al menos algunos tienen la iniciativa y la voluntad y tienen el coraje, la valentía para presentar. Y de esto no hay vergüenza, de esto no hay acusación. O sea, de esta forma se aprende. Así es de que yo diría, o sea, adelante y a continuar con los trabajos, con las obras, porque vean qué tanto bien puede venir de ellas. Entonces, pero yo estoy hablando por mi punto de vista y en mi posición. Mi posición no es la posición de mi hermano. Así es que hay que no confundirnos. Mi forma de ver las cosas no es para desanimar al prójimo, sino para yo edificar de la forma en la cual se me ha entregado a mí poder hacerlo. A gloria ya. Entonces, continuando, ¿cómo, aparte de que habían otras cosas, el consejo de la corona, lo cual yo tengo mis pendientes en relación a eso? Y vamos a ir en detalle, solamente que estamos expresando brevemente algunos aspectos los cuales creemos necesarios aclarar o dar clarificación hacia ellos para que no haya confusión. Y sin embargo, sabemos que va a haber confusión porque muchos de nosotros no estamos listos o preparados, no somos maduros suficientes como para comportarnos de una forma razonable ante los ojos del Creador de todas cosas. Y eso no me preocupa. Al tiempo, los que son fieles y verdaderos se demostrarán ser, en que, aunque por un tiempo podamos ser lastimados, suponemos nosotros, vamos a llegar a nuestro bienestar y reconocer que pues es una tontería estar haciendo más grandes las cosas pequeñas que en realidad son para nuestro crecimiento. Ahora, sería mejor, tal vez, bueno, lo que queríamos demostrar o mencionar acerca de esto es que, miren, las decoraciones, el oro, el bronce, la plata, el fuego las derrite, pero un alma, Jesús Cristo dice: tráiganme a mí oro tratado por el fuego, tráiganme a mí un individuo quien haya sido quemado por las llamas del juicio y quien está presente todavía diciendo: aquí estoy, por más que haya dolido, aquí estoy presente, no he derretido. Esto no se puede evitar. Si uno se quiere, uno desciende al infierno para evitar el juicio, uno asciende a los cielos para evitar el juicio, del infierno ya nos levantará y del cielo nos traerá hacia abajo para que confrontemos lo que es el juicio y esperemos poder ser oro tratado por el fuego. El oro se desvanece, se derrite, no hay sustancia en él, pero el alma que supera la penetración de la buena palabra, la recepción del Espíritu Santo sin haberse sentido violado, más bien ser purificado y limpiado por dentro, habiendo sido penetrado por fuera, hacer la limpieza del cuerpo, del tabernáculo, el cuerpo, el templo, de la habitación de Yah por dentro, en donde adentro debemos reconocer sutilmente ya está inculcado lo que es mugre, lo que es peligro, lo que es el mal, el orgullo y la vanidad y todos estos aspectos que son enemigos, que son contrarios a la forma en la cual debemos de ser para habitar limpios, o el ser limpio quien habita en nosotros. Debemos ejecutar el exilio del sucio quien dentro de nosotros se desea expresar. Debemos librarnos de esta captividad, la cual, sin haberlo
logrado sin haberlo hecho, no podríamos decir que hemos repatriado o hecho repatria a nuestra tierra sagrada, siendo de que el Padre, pues lejos de nosotros, estando en Etiopía o estando en las Américas, no hay diferencia, pero el Padre dentro de nosotros, a través del Espíritu Santo, el cual es posible por el Hijo que se entregó para hacer toda esta reconciliación, una realización, una manifestación encarnada en la palabra, cuando nosotros decidamos decir amén, fiel y verdadero testigo que toda la palabra es exacta y es conforme a lo que hemos expresado en nuestra vida, nuestra ser, nuestra experiencia, testificando que no hay separación entre la realidad y mi vida y la palabra, siendo una, dictándose una sobre el otro. Limpiémonos del mal que ya existe por dentro y recibamos, por más difícil que puede ser, el bien que penetra. Quizá, sin embargo, a veces puede sentirse mal. Las decoraciones, las cuales nos decoran, es nuestro premio, nuestra aseguranza de vida eterna. Me pongo a pensar los muchos que han luchado y que han sacrificado sus vidas y que han cometido obras dignas de ser llamadas heroicas, obras de héroes, y que no han sido reconocidos. El sacrificio requiere aniquilar la necesidad de del reconocimiento por la obra. Para empezar, esta era una de las cosas las cuales pues dentro de mí pues me molestaban en que pues o sea, decoraciones, estas cosas, pues que en realidad la mayor parte de las decoraciones fueron solamente como un tipo, un recordatorio, una memoria, o sea, una boda les das a los tipos que van a ir, o sea, una pequeña memoria nomás para memorial, ¿cómo se dice? Conmemorar el evento. Pero no son, muchas veces no son cosas que se gana uno. Ese aspecto de la vida ha finalizado. Antes la herencia se pasaba al primer varón que nacía, pero ya eso ya no es suficiente, ya no satisface los requisitos del tiempo del espíritu moderno. Hay mucha corrupción para continuar en esas costumbres, las cuales son puramente ceremoniales, pero ¿qué cambia? Es pura ceremonia. Si uno, por ejemplo, si ser Rastafari requiriera que todos los viernes el prójimo lave los pies de su compañero, de su prójimo, hermano a hermano, ¿qué cambia? ¿Qué diferencia? ¿Qué hay? ¿Cómo en esta obra que es completamente práctica y tradicional y costumbre, cómo esto va a iniciar o va a ejecutar penetración hasta la profundidad del alma y causar purificación a través del juicio? Es simplemente ceremonia, práctica. Ajá, los Rastafari todos los viernes se lavan los pies unos a los otros, pero siguen siendo y digo esto o sea, por ejemplo, pues, o sea, suponiendo un punto de vista exterior. Sí, se lavan los pies todos los viernes, pero siguen odiándose uno al otro. ¿Qué cambia? Es estrictamente ceremonia. Cuando una persona de alto rango recibe su medalla, ¿qué hizo? ¿Acaso se puso de pie en el campo de la batalla? ¿Acaso él hizo algo lo que se puede llamar digno de recibir un tipo de honor? Y si lo recibió, ¿por qué lo recibió? ¿Por ser un líder de un estado? ¿Acaso el estado está en una buena posición? ¿Acaso el estado está adelantando el nivel de vida de sus sujetos? O sea, esto es algo muy importante que reconocer. Los premios se dan y se reciben sin mucho pensar. Muchas veces son nomás como para hacer sentir bien a la gente y para mirarse bien. Y pues es la forma de los estatistas, que podríamos decir, Su Majestad Imperial, no es limitado o no es apartado de esta costumbre, Su Majestad Imperial, incluso durante la coronación, y aprendíamos en el documento que muchas órdenes fueron instituidas, pero pues no tienen, o sea, ¿qué hay de ellas? Es estrictamente ceremonia.
pero no es realidad. Pero cuando uno es penetrado por la buena vibra y la recibe y es purificado por dentro, este es un éxito al cual es decorado con riquezas en los cielos, las cuales no podemos expresar en este momento porque no es necesario. Lo que es necesario es tener fe en que se van a manifestar, pero pues para vivir una vida de sacrificio y saber que no es la decoración lo cual va a sostener nuestro deseo de continuar en ese mismo espíritu, no hay necesidad de platicarlo. Pero sí hay necesidad de reconocer que los sacrificios que el Rastaman va a lograr, si el mundo ha rechazado, o sea, que el mundo de qué forma celebra o recuerda, da honor a su majestad imperial, no lo hace porque no lo reconoce, porque no son de él. ¿Por qué nos reconocieran a nosotros? ¿Y por qué nosotros vamos a convertir algo interno y querer ser expresado externamente para recibir gratitud o satisfacción propia? Entonces esta es una de las cosas las cuales a mí se me viene a mente en relación a decoraciones y cosas tipo de esa naturaleza. Sí, o sea, en parte es algo que presumir. Pero como se acerca la hora y todavía ni empiezo a hablar acerca de lo que me interesa hablar en relación al tema, lo cual pues está abierto a lo que estamos recibiendo en el momento. Vamos a finalizar diciendo que la bendición de un fiel y verdadero es el sufrimiento. Ahora, sufrimiento físico todos lo ejercen. Uno se tiene que despertar temprano por la mañana, tener que ir a trabajar, cuidar los niños, comer, dormir, enfermarse de tiempo en tiempo, luchar, batallar, pagar cuentas, biles, ir a reuniones familiares, toda esta cosa es castigo físico. No necesariamente nos referimos a esto porque todos ejercemos este tipo de dificultad humana, o sea, es la experiencia, no se puede evitar. Algunos la tienen más difícil, algunos la tienen más fácil. Me refiero al sufrimiento espiritual. El sufrimiento espiritual es necesario porque abre camino al crecimiento espiritual. Fuera de esto no hay crecimiento, no hay progreso, no hay vida. La vida exige que las cosas cambien y que se modifiquen y que se transformen continuamente, expresando el vivir de la vida, es decir, crecer, 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 siempre, siempre en abundancia. Y para esto llegar a realizarse, uno debe de sufrir, así, o sea, que podríamos decir, es parte de las leyes naturales que gobiernan la creación por voluntad del Creador Todopoderoso, Dios Yah Rastaferri. Entonces, sufrimiento espiritual, cuando uno hace las cosas correctas y uno es luchado hacia abajo, es hecho menos. Cuando uno estudia la Biblia y se burlan de él, cuando uno quiere hacer un cambio positivo en la comunidad y es perseguido, es azotado, se burlan del individuo. Cuando uno quiere hacer bien y todavía los compañeros exigen de él todavía más, esto es sufrimiento, esto es bueno. Cuando uno hace lo máximo para ayudar y no lo reconocen, esto es más bueno. ¿Qué importa? Que al cabo es quien nos reconoce arriba es mayor que todas cosas abajo, y quien es arriba de todo, sobre todo es. Cuando el mismo hermano le dice a su hermano su opinión y es difícil de recibir, esto es sufrimiento espiritual. Pero esto indica amor. Fuera de esto no hay crecimiento. Si uno no amara al otro, ¿qué necesidad de hacer lo que es correcto y expresar la forma de aprender de esto? Al contrario, pues para alguna gente es más fácil ser hipócrita y mentir y nomás pretender que, sí, mira, este documento bien suave, léenlo aquí, léenlo acá, lo otro. No, o sea, nuestra posición es cómo podemos aprender de esto. No hay bien y no hay mal.
cómo podemos edificar con esto. Así es de que vamos a pausar y vamos a regresar con una segunda parte, porque es necesario entrar al documento y expresar unos puntos de vista los cuales son necesarios comunicar. Así es de que pues sean fuertes, Shalom Rastafari.